No, ya no va definitivamente, porque gran parte del tratado, bueno, del Transpacífico era principalmente con Estados Unidos. Es decir, nosotros ya tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero esto era ya no solamente con Estados Unidos, nosotros directamente, también con Colombia, Ecuador, Japón, hay una serie de países ahí involucrados. Bueno, finalmente no estaba China. En los cuales no estaba China. Ahora, obviamente, se desarma el tratado de libre comercio porque ayer ya confirmó Donald Trump de que no va a este acuerdo y por lo mismo ya no va a existir en la forma que lo conocemos. Pero hay teorías, hay gente que cree que va a quedar esto más o menos armado para generar un nuevo acuerdo, un nuevo tratado de libre comercio, ahora eso sí, con China. Y si es así, China quedaría posicionado como líder económico y referente para todos los países que quieren conformar este acuerdo. Chile, en todo caso, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, también confirmó que ella no sigue, porque obviamente este acuerdo se desarmó ayer con el anuncio de Estados Unidos, pero podría estar abierto a estudiar una nueva posibilidad con China. Porque ayer todo el mundo comentaba en Twitter, oye, ya se salió a Estados Unidos, pero ¿en qué nos afecta directamente a nosotros, los ciudadanos común y corriente? Nos afecta principalmente porque Chile, sobre todo nuestro país, tiene una economía que es abierta. Nosotros estamos encargados de llevar, de comercializar nuestros productos en el extranjero. Pero más detalles de eso los trae Guillermo Holzman. Vamos a escuchar sus declaraciones y después conversamos de esto. Donald Trump ha asumido la presidencia y prontamente ha tomado decisiones que corresponden con lo que había ofrecido en campaña. Entre ellas, la más obvia que tenemos hoy día tiene que ver con retirar a Estados Unidos del Trans-Pacific Partnership, del TPP. El impacto para Chile de que Donald Trump deje fuera a Estados Unidos en el Trans-Pacific Partnership es bastante menor, porque Chile tiene un acuerdo de libre comercio prácticamente con todos los países que son parte justamente del tratado, y lo único que mejoraba para Chile era un mejor acceso a los mercados de Asia. Chile no es prioridad para Donald Trump. Y eso significa de que Chile es una economía pequeña, Chile mantiene buenas relaciones con Estados Unidos, no afecta el trabajo estadounidense en general, puede haber algún tipo de problemática asociado a los vinos en el futuro, pero Donald Trump no está preocupado de los vinos, está preocupado de la industria automotriz, de la industria dura, no está preocupado de, como dice, otro tipo de mercado, al menos por el momento. Y todo hace pensar que en este primer año Donald Trump se va a abocar específicamente a eso, donde hay que tener muy claro que ni México ni América Latina ni Chile es una prioridad en su administración. No nos afectaría tanto a nosotros los chilenos, pero sí a los mexicanos, completamente. Pero además, bueno, nosotros no, porque nosotros tenemos un tratado previo, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es además una comilla suerte de envidia también de algunos otros países de la región, porque nosotros tenemos este acceso más fácil. Pero hay que recordar que nuestra economía es abierta, es dinámica, y estas medidas que está tomando ahora Donald Trump son medidas proteccionistas, es decir, está generando mayor empleo, está enfocado también en remover Unidos. La industria de Estados Unidos y volver a ser grande, como él le ha señalado, de esta forma, a través de unas medidas proteccionistas que también son más nacionalistas. Ahora, la visa waiver, esa visa que, porque una de las gracias también de tener esta buena onda con Estados Unidos, era porque en el fondo los chilenos tenían una ventaja que no tienen el resto de Latinoamérica, que es poder ingresar con esta visa rápida, que tú la sacas por internet, que es muy económica, comparación a la otra visa que uno iba a sacar de la embajada, como que teníamos muy buena ondita para poder viajar, ir y volver. Hoy día, ¿eso queda tal cual? Sí, no, eso queda tal cual. Yo soy de la idea de que eso no va a cambiar. En todo caso, para Estados Unidos, Chile siempre ha sido un aliado, tiene una especie de alianza política muy importante. Chile también es parte de los principales aliados de Estados Unidos dentro de la región, por temas políticos, por temas económicos, por temas comerciales. Entonces, finalmente, yo no creo que eso vaya a cambiar bajo ningún punto de vista. Tampoco creo que estemos dentro de la agenda de Donald Trump. Sí, así que de momento no tenemos por qué asustarnos con el TLC y con el tema de la visa. Hoy por hoy no estar en la pauta de Donald Trump es buena noticia. No news, good news. Sí.